Este evento se va a realizar a partir del día 7 de octubre hasta el 10 de octubre inclusive, son 4 días, con lleno de charlas informativas de actualización, concursos, precongresos, intracongresos, talleres y conferencias plenarias. Es un evento que es muy difícil, es un evento que requiere mucho tiempo, que gracias a Dios hasta ahora venimos muy bien encaminados. Este evento no tan solo va a traer gente a nivel provincial, a nivel nacional, que ya tenemos muchos inscriptos desde el norte hasta el sur de nuestro país, sino también viene gente de Paraguay, Chile, Uruguay y disertantes de España y Paraguay inclusive. Este tipo de congresos, de reuniones, permiten romper la estacionalidad del turismo en los destinos, por eso es que desde la Secretaría estamos apostando a esto. ¿Por qué? Porque es gente que viene, no solamente que vienen a asistir a estas jornadas de perfeccionamiento, sino que vienen con sus acompañantes. Los acompañantes son los que se movilizan mientras los demás están participando, ellos se movilizan, visitan, recorren, conocen, gastan. Y no solamente eso, sino que la gente que viene le queda sembrada la semillita de acuerdo a la experiencia que hayan tenido, por eso esto no es magia, tenemos que trabajar para que la gente quiera volver. Y son los que después vienen a recorrer Catamarca, recomiendan el destino, vienen con su familia, con otros grupos de amigos. Por eso apostamos a estas reuniones que desde la parte técnica se lo llama turismo de reuniones.